El activista Yasser Morazán denunció a inicios de esta semana la detención ilegal de su padre, Alfonso Morazán Castillo, veterano del Ejército Popular Sandinista de 57 años de edad. Para conocer más detalles sobre el caso, se encuentra con nosotros vía Skype Yasser Morazán. Por su seguridad, Yasser nos ha pedido no revelar su ubicación. Yasser, gracias por acceder a esta entrevista. Primero que nada, ¿has tenido noticias sobre tu padre? Efectivamente, ya hemos podido constatar que se encuentra en las cárceles del Chipote. Mi familia ya le ha podido ingresar a él alimentos y medicinas porque es un lisiado de guerra, entonces tiene dolores fuertes en la columna cervical. ¿Tus familiares han tenido oportunidad de conversar con él directamente? No, todavía no lo hemos podido ver, solamente se ha tenido contacto él a través de la misma policía. ¿Han recibido alguna notificación legal sobre por qué lo detuvieron? En ningún momento. Lo que mi papá vivió fue un secuestro porque nunca hubo una orden de detención. Tampoco se le notificó a él o a nosotros el porqué de su captura. Y también es importante decir de que su captura fue violenta, le dieron golpe en las costillas y hasta el día de hoy no ha habido un comunicado oficial por parte de esta institución notificándonos nada a sus familiares. Por lo tanto, es una detención arbitraria e ilegal. Aunque vos no estabas presente en ese momento, ¿qué te han dicho sobre su captura? ¿Cómo fue? Diferentes vecinos que presenciaron la captura nos cuentan que se desarrolló este lunes 28 de octubre en hora de la tarde. Mi papá estaba cerca de la casa. En dos ocasiones anteriores la policía ya había llenado nuestra casa de habitación. Y en esta ocasión pues llegaron policías y también personas vestidas de civil en motos y lo identificaron. Él corrió como por dos cuadras, lo lograron agarrar, lo golpearon, lo montaron en las motos y se lo llevaron. ¿Durante esos allanamientos le informaban del motivo para hacerlo? ¿Presentaron alguna orden judicial? No, en ningún momento. Siempre el actuar de la policía ha sido de manera arbitraria, fuera de los márgenes de la ley. Hablemos un poco sobre quién es tu padre, Alfonso José Morazán. Él es un veterano del Ejército Popular Sandinista y se identifica ideológicamente como sandinista. ¿Eso es correcto? Efectivamente. Mi papá, desde muy joven, presenció las atrocidades de la dictadura somocista y posteriormente también presenció el asesinato de su hermano, a quien encontraron degollado, con los dedos torturados, sin lengua. Y todos estos hechos fueron generando en mi papá un sentimiento de la necesidad de involucrarse a la lucha armada sandinista, razón por la cual en 1979 decide integrarse a esta estructura y hasta el 17 de abril de este año mi papá ha sido sandinista, ha participado constantemente en todos los procesos electorales siendo fiscal de este partido, tiene múltiples reconocimientos por parte del FSLN como por ejemplo una medalla de oro de la Orden Camilo Ortega, una medalla de reconocimiento por el décimo aniversario de la Fundación del Ejército Popular Sandinista, estructura de la cual él es miembro fundador, es teniente retirado y toda la vida mi papá ha presumido con nosotros su orgullo de haber pertenecido a la revolución, posiblemente de ahí nace la dificultad y la necesidad para desprenderse de este partido. Nos decías que tu papá es lisiado de guerra. ¿Qué le pasó exactamente en la guerra? Lo que pasa es que mi papá, en uno de los tantos combates que tuvo, sufrió una lesión en la columna cervical, razón por la que hoy, por ejemplo, recibe una pensión por parte del gobierno y una lesión pues, que le quedó por vida, que le impide, entre otras cosas, por ejemplo, cargar peso o hacer alguna actividad física. Él sufre unos dolores insoportables porque no tiene, digamos, funcionando muy bien su columna vertebral. Por esa razón que nos preocupa su estado de salud en las cárceles del Chipote porque sabemos las condiciones infrahumanas en que se encuentran las personas ahí. ¿Por qué el FSLN habría de volverse en contra de uno de los suyos? ¿Vos lo interpretás como una represalia por tu activismo? Yo creo que es que la naturaleza propia del alacrán es picar tarde o temprano. De hecho, yo espero que la experiencia que mi papá está teniendo sirva como un ejemplo aleccionador para los militantes del FSLN que todavía deciden permanecer entre estas filas. Mi papá a partir de abril, digamos, ya empezó a involucrarse como lo han hecho tantos nicaragüenses en las manifestaciones, en las marchas, y todos sabemos que a los sandinistas no les gusta ver que uno de los suyos decide
involucrarse en temas vinculados a la democracia, a la libertad de expresión, a la participación ciudadana, a los derechos humanos. Entonces, digamos que el sandinismo actúa como que si fuese una pandilla, y ahí solamente puede salir muerto o preso. Tu activismo político te ubicaba opuesto a tu padre. ¿Cómo afectaba eso su relación personal? Efectivamente, mi papá y yo no compartíamos los mismos pensamientos con relación a lo que estaba sucediendo en Nicaragua. De hecho, en una ocasión yo denuncié la participación de él en uno de los tantos fraudes electorales que Confidencial, de hecho, hace muchos años publicó mi denuncia, y eso generó, por ejemplo, que mi papá, el mismo FSLN, lo llamara a una reunión para pedirle explicaciones de cómo es posible que uno de sus hijos estuviera filtrando información. Yo lo hice porque pensé que era lo correcto en ese momento. Pero al final de cuentas, yo trataba de respetar un poco la participación de mi papá dentro del Frente Sandinista, porque identificó en esta estructura pues, un espacio para poder justificar su existencia. Por mi parte, pues sigue siendo activista, y lo que ha generado esto en mi familia es una persecución constante de todos los días en los últimos meses. Por ejemplo, mi hermana de tan solo 20 años fue interceptada por un policía vestido de civil, quien la amenazó de muerte con un cuchillo colocándoselo en el estómago y en la garganta. Mi hermano mayor, quien es abogado y trabajaba para el complejo judicial de Matagalpa, fue removido de su cargo para ponerlo a la disposición del juez Otoniel Arauz. Este señor yo lo denuncié en las redes sociales por ser uno de los autores materiales de las masacres en Matagalpa, porque este juez salió a disparar a los manifestantes. Entonces, como represalias, creemos que pusieron a mi hermano a disposición de este señor. Evidentemente, mi hermano tuvo miedo y tuvo que renunciar, una renuncia obligada. Y también tengo un primo que está parapléjico porque recibió impacto de bala en la cabeza. Tengo otro primo y una tía que recibieron también impacto de bala en las piernas. Mis mejores amigos y mis hermanos ya están en el exilio. Entonces, mi familia se ha visto, digamos, en los últimos meses envuelta en una persecución constante. Y yo, por ejemplo, tengo más de 100 capturas de pantalla de amenazas de muerte que recibo, contando, entre otras cosas, que me dicen que ya saben dónde estoy, la dirección de mi casa, mi teléfono, etc. Desde que detuvieron a tu padre, ¿estas represalias en contra de tu familia se han mantenido, han arreciado? Mira, se han mantenido, y yo pienso que lo seguirán haciendo, porque mi familia, contrario a quedarnos inmóviles, creemos de que la captura de mi papá es una razón más para seguir luchando. Digamos que esta captura todavía nos nutre más para tener clarísimo que necesitamos seguir trabajando por la liberación de los presos políticos, de toditos, y por liberar también a Nicaragua de la dictadura. Han reafirmado nosotros la convicción por los derechos humanos. ¿Han tenido asesoría legal? ¿Alguien le está dando seguimiento al caso de tu padre? Efectivamente, yo me siento muy agradecido con organizaciones como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, personas naturales, diferentes organizaciones de la sociedad civil, personas naturales que también se han organizado derivado de esta crisis para ayudar financieramente, jurídicamente, de todas las formas posibles. Es un ejemplo de que los tiempos de crisis y de dolor también cohesionan a los nicaragüenses, y la solidaridad se ha convertido en una nueva forma de lucha. Antes de que detuvieran a tu padre, ¿tuviste chance de platicar con él, de conciliar esas diferencias ideológicas? Todo el tiempo. De hecho, mi papá, al ser sandinista, me advertía casi que todos los días de que me cuidara, porque él sabe cómo actúan los sandinistas. Imagínate, pues, gallo no juega gallo, o gato no come gato, como decimos popularmente. Entonces él me decía, toma estas medidas de seguridad, hace esto, hace lo otro. Evidentemente yo las he puesto en práctica toditas, y yo más bien le decía a él, cuídate vos, escóndete también, ándate a una casa de seguridad, pero él nunca me hizo caso porque decía que él no tenía nada que temer, que él no era un delincuente, que no había hecho nada malo. Entonces él siguió llevando su vida normal tal cual lo había hecho hasta este lunes. Eso fue lo que nos dijo Yasser Morazán sobre el caso de la detención ilegal de su padre, y estaremos pendientes de cómo progresa el caso.